Ya está. Hola. Se nos oye, Ahí estupendísimo. estás. Vale, y me falta una cosita por poner, que es la musiquita lofi de fondo que corresponda. Ah, sí, el lofi. Yo qué sé, voy a poner lofi no copyright, por favor, no me denuncies. Pues ahí está. Puesto el lofi. Y nada, pues ya podemos empezar. Yo qué sé, voy a saludar a la peña del que esté por aquí. Hola, está Lucy, Lucy. hola. Hola a todo el mundo. Hola. Bueno, iba a hacer yo la presentación de todo esto, pero Miguel, tú eres el cerebro detrás de esta reunión, así que por favor procede. Y el cerebro es decir muchas cosas. Bueno, bienvenidos a todos al streaming de Faneo. En esta ocasión vamos a estar Huerti, Ramonki y Paul. No Polo, por favor. Polo. Vamos no, a hablar. Soy el Polo. Soy el Polo ya. Déjame el Polo ya. No podemos luchar contra la naturaleza ya. Contra la naturaleza de Huerti. Entonces, vamos a tener aquí una plática, pues más o menos ligerita, y vamos a estar hablando sobre cómo iniciar historias. El propósito de esto es también hablar un poquito sobre nuestra experiencia, sobre lo que hemos visto leyendo cómics y haciendo cómics, y también escuchar a dos expertos y grandes autores, que son Ramonki y Paul. Pues oye, a mí me impresiona mucho el trabajo de ambos, ¿eh? No sé si a ustedes les impresiona su Muchas trabajo. Gracias. Pero a mí sí. No, agradezco cumplido, lo agradezco. Muchas gracias. La primera pregunta de rigor que tengo que hacer es al público y es si se nos está escuchando bien. Si esto se oye, si la música está a buen nivel y si nuestras voces se acompasan bien. O sea, por favor. Y nada, en plan, mientras nos dicen eso, pues podemos empezar a hablar. Ay, se nos oye perfecto. Se nos oye perfecto. Me parece bien. Estupendísimo. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo en esta pequeña reunión me siento un poco intruso. Porque estoy aquí porque... Yo creo que estoy aquí simplemente porque soy la herramienta que puede hacer el streaming posible. Porque a nivel de tener historias desarrolladas y creadas, no. Yo soy el ejemplo de cómo no se tienen que hacer las cosas. O sea... Bueno, todos somos ese ejemplo. No, pero a ver, vosotros tres tenéis cómics. Miguel lo te ha acabado. Ramón, Letanías lo acabaste, ¿no? ¿O tienes ahí? Sí, bueno, la primera historia, o sea, mi idea es seguir, pero sí, es una historia cerrada. Pues eso, Letanías también lo tienes acabado. Paul, Moza no lo tienes acabado, pero como si lo tuvieras, porque ya llevas 800 y pico páginas. Hay cómics que con 50 tienen suficiente. Bueno, también como considero una cosa. Ahorita no vamos a hablar de cómics acabados, vamos a hablar de cómics iniciados. Entonces, vale. Todos cumplen con los requerimientos. Hasta tú, Huerti, que tienes cómics iniciados. Sí. No miento, tengo un cómic acabado. Un momento. Pero no lo tengo publicado, es un fanzine de mierda de 2012. Nunca lo veréis. Vaya, por Dios. Nunca lo veréis. ¿Te gustan los fanzines? Es un fanzine de mierda que hice en 2012 de ninjas. Muy mal. Joder, pues quiero verlo. Súper mal dibujado. De hecho, por guay, ¿qué? ¿Por qué no lo enseñas ahora? Hijos de puta. No. Esto se lo hiciste tú a ¿cómo se llama? El que ganó el cómic a mejor. No me acuerdo del nombre. Maxa. Esa entrevista la vi y tú le hiciste que enseñara lo antiguo. Pues te lo vamos a hacer a ti. Lo malo es que vamos a tener que hackear su computadora. Bueno, vale, pues. El karma. Tú lanzas. ¿Cómo hackear una computadora? Bueno, el WikiHow, vámonos a WikiHow. En fin. No, yo no te voy a obligar, no te voy a obligar. Entonces, no ¿cómo vamos a organizar toda esta plática de hoy, Miguel? Bueno, vamos a ver. Yo tengo aquí unos pequeños puntos anotados que van a ser lo que vamos a llevar de una manera más o menos general. Y pues básicamente yo les voy a ir dando un poquito la pauta de qué tema vamos a hablar. Si veo que de repente nos empezamos a quedar callados y luego podemos pasar a otro punto. Se me ocurre una cosa. ¿Qué ataque más personal? Perdón, una,
Se me ocurre una cosa, porque como yo no tenía muy claro que leches estar streameando técnicamente, porque la gente está viendo pues una pantalla en blanco, para poder solucionar eso un poco, estoy pensando que podría poner el Clip Studio y abrir un documento donde puedo ir dibujando de forma muy esquemática cuáles son todos los puntos a los que vamos concluyendo de cómo leches se inician cosas. Yo que sí, luego al final la imagen, pues compartirla por el Twitter o algo por el estilo. No sé qué os parece. Vale. ¿Os parece a bien? Mí me parece perfecto. En plan, me por parece lo menos, perfecto. Para que el chat vaya teniendo excelente. Por lo menos algo que ver mientras. Sí, Lucy, estoy sí, grabando. Como... Estoy grabando esto. Un profe, vamos. Ay, pues nada, me parece estupendo. Pues muy bien, pues voy excelente. A. Voy a quitar esto. Dale, dale. Voy a iniciar aquí el overlay. Chimpún, ala, ya se ve. Vale, se ve perfecto. Muy bien, entonces el primer punto que tenemos para esta sesión sería la inspiración para historias. Así que cuéntenos, muchachos, ¿ustedes cuáles dirán que es su proceso de inspiración? ¿Quién empieza? Paul, que ha hablado menos. Yo digo muchas gilipollas. Bueno, pues anda que yo. A ver, el proceso de inspiración no te sabría definir un orden. Simplemente es leer, ver, inspirarse, ver lo que hay en el mundo, lo que hace otra gente, todo. No somos algo aislado del mundo, no somos algo que no tenga nada, no absorba de fuera ni que a su vez dé a los demás. Entonces, no te sabría dar el proceso de inspiración, no, yo según me viene. Según leo por ahí, digo, ah, mira qué cosa más chula, y empiezo a darle vueltas y demás. No te sabría dar nada. Uh-huh. Ok. Entonces es que a veces hay cosas que hacemos más de manera intuitiva, ¿no? Como sí. Que hay muchos que empezamos algo pensando así de, ay, quiero... Como que se me antoja dibujar, no sé, superhéroes pegándose, o una chica con máscara de cuervo peleando contra monstruos o algo así, ¿no? Mira, yo voy a responder lo mismo que Paul. Es un misterio. Es un misterio. La inspiración es un misterio. Ya está, te viene y ya está. No, creo que realmente no se puede recomendar qué hacer para inspirarte. O sea, evidentemente, como ha dicho Paul, pasamos la vida absorbiendo cosas. Sobre todo, pues, si tienes ciertas inquietudes en ficción, que es sobre todo lo que hacemos nosotros. Pues evidentemente hay ciertas ideas que se van quedando contigo y te van absorbiendo, pero no creo que haya una manera de ponerse a decir, venga, estoy inspirado. No, ahora, sí que creo que hay que forzarse siempre a intentar crear historias, sentarse y hacer el brainstorming ese famoso, siempre ayuda mucho, porque aunque la inspiración venga, porque siempre viene, ¿no? Siempre viene una idea de algo que te apasiona. Si te sientas y te fuerzas a pensar, ¿y qué hago yo con esto? ¿Y a dónde voy? Siempre salen siempre cosas, no sé, sobre las que trabajar, vale. Creo yo. Mira, voy a... Claro, y además que siempre... A mí me viene mucho en la cama. Vale. sí. Vale, voy a, en plan, por motivos del streaming, voy a organizar esto de la siguiente forma. Voy a poner en cada puntito un poco... En plan, vais a estar hablando vosotros, ¿no? Y cuando acabamos un poco con cada punto... Os voy a pedir que resumáis un poco vuestro punto en una palabra. Y así se queda para el documento. Y luego esto luego lo paso a limpio. Y lo paso a bonito. Una palabra, vale. Entonces... Oye, Huerti, yo quiero hacer hincapié en lo que está diciendo Minaya. Qué bonita letra tienes, muchacho, ¿eh? Sí. Cierto. Ah, pues yo quiero hacer hincapié. Que alguien ha pedido una ola para Paul. Así que... ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! Gracias. Hay que poner la cámara para que se nos vea cómo lo hacemos con las manos. Sí, bueno, lo decimos y la gente que se inspire. Eso es. Entonces. Muy bien. Entonces, decís que es importante un poco el brainstorming y según cómo os vengan las cosas, ¿no? Yo voy a hacer un inciso en este aspecto con la inspiración, porque yo creo que se
se le da una dimensión demasiado grande al hecho de que de repente te inspires y que ya tengas una historia. Sino cuando el proceso de verdad es que ya tienes ideas en tu cabeza de mucho antes, que vas reciclando y reciclando y vas construyendo sobre cadáveres de otros proyectos que han muerto, que los retransformas en otras cosas y luego dejas morir ese proyecto y lo vuelves a rescatar en parte o en quizás trozos, quizás detalles o quizás la estructura central de la historia, y a raíz de eso pues como que vuelves a generar otra cosa. No es que digas, no, de repente me apetece hacer esto, sino que quizás por mi experiencia propia, realmente tienes una historia y vas usando pues un poco, la descartas, luego la vuelvas a rescatar y la vas perfeccionando, como que haces una prueba y error constante hasta que acabas con el product code con el que acabas de empezar la historia. Y ojo, y una vez empiezas la historia, ese proceso sigue pasando, pero ya con la historia publicada. Porque no es lo mismo un cómic cuando lo empiezas a publicar que cuando lo acabas. Me diréis, ¿no? En plan vosotros. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Miguel, cuando empezaste... Cuando empezaste experiencia laboral, no es lo mismo, no es el mismo producto el que empezó que el que terminó, entiendo. Ah, por supuesto que no. O sea, aunque también... Sí, sí, sí. Algo que es importante... Bueno, no sé, es que creo que igual me voy a salir un poquito por otro tema. Igual si quieres mejor termina de desarrollar tu idea. Ah, no, simplemente eso. Que yo creo que para empezar cómics... El punto de inspiración, más que te llegue una idea del cielo y de repente, pum, desarrolles todo a raíz de eso, a partir de la nada, yo creo que un punto muy importante que mucha gente comparte, no sé si toda, es que realmente utilizas un montón de elementos que ya has trabajado antes, que no necesariamente se te han ocurrido en ese mismo instante de inspiración, sino que ya usabas de antes. Por ejemplo, yo qué sé, tenías una historia de piratas que hiciste hace unos años, pero no tenías un poco la inspiración o las ganas de hacerla. De repente ves una película cyberpunk que te vuela la cabeza y dices, un momento, ¿y si hiciera una historia de piratas cibernéticos? Y ya pues ahí empiezas. Y quizás rescatas un montón de los elementos de esa historia de piratas que empezaste a desarrollar, pero le añades esa cosa fresca que te ha inspirado. Y pum. Y ya. Exactamente, Huerti. Eso me lleva... Qué bueno que te dejé terminar, porque exactamente eso me lleva al siguiente punto que quería... Que discutiéramos. Pero no hemos acabado ya con el punto, ¿no? En plan, yo solo... En plan, he dado mi intervención y ya está. Se ha agobiado de repente. Yo digo que reciclaje. El reciclaje está siempre presente, yo creo que también. No solo de tus cosas, de esas ideas que hablábamos que ya has absorbido y que muchas veces ni siquiera puedes identificar de dónde vienen. Simplemente están ahí. O sea, no, muchas veces no puedes decir, pues esto me viene porque vi tal película de no sé qué has dicho antes, de piratas, de cyberpunk, sí. Sí, por ahí. Eso, de piratas y luego he visto cosas de cyberpunk. A veces simplemente pues se quedan ahí porque somos ideas y es inevitable y no bebemos continuamente de lo que hace el resto de personas. Y bueno, ya está, estoy reafirmando un poco lo que has dicho. No, pero es que tampoco vivimos en un vacío, ¿no? O sea, siempre estamos expuestos a otras historias. Claro. Yo estaba recargando más bien en lo mío, no reciclaje de elementos externos, que obviamente siempre están, pero yo creo... Yo me refería al reciclaje de lo propio un poquito. En plan... Porque si es de elementos externos, pues bueno, ok, pero si ya tienes cosas de antes, pues sí que las puedes desarrollar bien a la hora de crear una historia. No sé, al final entonces, Polo, ¿tu punto cuál era a la hora de inspirar? Porque yo creo, de lo que me acuerdo es que tú has dicho que tú te inspiras en la cama y ya está. ¿Qué comentaste antes? Se nos ha caído Polo. ¿Se ha caído Polo? ¿Polo? No, creo... Polo ha muerto. ¡Pol! Sí, me está yendo un poco. ¿Me has oído? Polo ha muerto. Sí, sí, pero me voy y vuelvo. Nos da y vuelve. Bueno, bueno, pues te pregunto a ti, Ramón. Por la muerte, por cierto, F en el chat, por favor. ¿Tu punto cuál era? Entonces, si lo tuvieras que resumir en una palabra. En una palabra. Una palabra. Yo he dicho que era un misterio, pero misterio. Voy a decir otra palabra. Porque... No, dejarse llevar sería más bien, si tiene sentido. Vale, fluir. No, fluir, venga, sí, fluir. Fluir me gusta, en plan, tú fluir. Como el agua, hermano, como diría Bruce Lee. Sí, eso es. Paul ha vuelto. Hola, Paul. Sí, ha vuelto.
He vuelto. Volvió. ¿Se me oye ahora? Ahí está. ¿Cuánto tiempo llevas caído? No sé qué pasa. No, lo último que me preguntaste lo oí. Ah, vale. Pues pero nada. Ahí se me puso todo en rojo. Nada, si tuvieras que resumir un poco cuál es tu proceso de inspiración en una palabra, ¿cuál sería? Amalgama. Amalgama. Sí. Y ya habéis puesto por un lado reciclaje, yo soy amalgama. Amalgama. Un poco de 20.000 cosas. Vuelve a refrescar un poco tu idea de la amalgama, ¿en qué consistía? En que no es. No tienes nada. Nada puro. Una sola cosa. Vas arañando de aquí y de allá. De todo lo que ves, de todo lo que lees, de todo lo que escuchas. Y de todo te da una pieza para hacer tu propio puzzle. Y también de lo que tú mismo vives, ¿no? Porque también no solamente son las historias que consumes, sino también tus claro, experiencias. Claro, claro, sí. A mí algo que me pasó, no sé si ya les he contado esta historia, pero una amiga cuando leyó mi cómic de Experiencia Laboral Superhéroe, me dijo, ay, es que me parece una historia muy personal. Y yo pensé así como de, ¿personal de qué? No tiene absoluta, o sea, yo siento que yo sentía en ese entonces que yo no tenía mucho que ver con mi protagonista, ¿no? Que era una superheroína que hacía cosas así, que tenía chambitas mal pagadas. Pero me dice, sí, es que es esto de una persona que está haciendo, que tiene un talento para ciertas cosas o un gusto por ciertas cosas, como lo puede ser, en tu caso, dibujar, hacer cómics, pero al final no puede hacer eso y no puede vivir de eso, entonces tiene que hacer como otras cosas, y muy a pesar de cómo esto va afectando su vida laboral, ¿no? Entonces yo siento que a veces también es nuestra propia psique, ¿no? Lo que va flotando cuando escribimos, aunque lo queramos o no, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos, no hay manera de que no se vea impregnado en nuestras historias. Sí, absolutamente. Queramos o no, nos demos cuenta o no, los personajes tienen algo nuestro. Totalmente. Lo que viven es algo nuestro también. Entonces. Sí, y yo cuando empecé a escribir esta historia, yo estaba llevaba años sin dibujar nada. Justamente acababa de pasar por una crisis de. Me enfermé en mi trabajo porque estaba muy metido y muy estresado. Entonces estuve como 2 semanas en cama. Vaya. Y digo, no fue así, ay, me enfermé y me paré de la cama y me puse a hacer un cómic, pero fue unos meses después. Pero yo creo que justamente fue como, es que necesito expresarme, ¿no? Y mi inspiración, lo que ha sido siempre como esa necesidad de expresarte y decir algo, ¿no? Entonces yo creo que mi palabra sería expresar, expresión. Me gusta mucho. O sea, entonces, si pues tuviéramos sí. que ponerlo en orden, eso. Vale que esto no es una fórmula científica de cómo crear nada, obviamente estamos hablando de nuestra experiencia personal. Yo sintetizaría, resumiría que primero quieres que tener algo que contar. Tú quieres contar algo que te salga de ti, ¿no? Y tú pues tienes una expresión externa de ti que sale y que vas mezclando un poquito, pues un poco con cosas que te influencian desde el punto exterior y desde el interior, y luego al final coges todas esas cosas y dejas pues que en un proceso en el que fluyes y vas pues descartando, te haces un brainstorming y vas haciendo pues borradores de historia, entiendo, y vas pues descartando, este personaje le cambias el nombre, a este lo quitas, de repente hay 80 capítulos de relleno que dices no, mejor esto no lo dibujo, y no sé, y al final pues acabas empezando una historia. Y es muy interesante remarcar que el proceso de inspiración no acaba cuando empiezas a hacer el cómic, sino que sigue y prosigue mientras vas haciendo la obra, a menos que ya esté completamente cerrada. Pero en el caso de los cómics, al final, en los cómics online, los webcómics, por lo menos en Faneo, yo creo, tengo entendido que todo el mundo, aunque ya tengas un final fijo desde el principio, un poquito de inspiración e improvisación sí que tienes. Así que... Sí. Pues sí. Absolutamente. Ay. Y ya tenemos la ecuación
científica, 100% demostrada, totalmente real, no fake. No ha quedado tan mal. Tiene cierto sentido, no sé, está bien. Oye, ¿tenemos 2-2? ¿Eso es correcto? Sí, claro. 1-2, 2-3. Así se cuenta. Sí, porque al final lo de la amalgama y el reciclaje es el mismo punto. O sea que... Muy bien. Vale. Entonces... Que coincidimos. Siguiendo con la inspiración, Paul. Es que has dicho que tú te inspiras en la cama. ¿En qué sentido? No, no. ¿Tú te vas a dormir? No. No, en plan, pero tú te vas a dormir y empiezas a echar historias. Y dices, no, en ese sentido. No. Ah, no, no. ¿Cómo que...? Es el momento en el que... En el que lo ¿cómo decirlo? Lo cocino todo. Yo voy cogiendo los ingredientes y ese es el momento en el que me pongo a cocinar. Me voy para la cama, me echo a dormir y estoy un rato antes de irme a dormir dándole vueltas a este. O sea que Paul fluye en la cama, muy bien. Voy a poner. Sí. Oye, a mí me ha pasado algo parecido, Paul, y es horrible porque ducha, luego no te puedes dormir porque te quedas pensando. También en la ducha. ¿En la ducha? Sí, claro, la ducha es donde más, pero está demostrado, científicamente demostrado por la Universidad de Massachusetts, en la ducha es, no, no es verdad, en la ducha es donde, pero puede ser verdad, porque vamos, yo no conozco a nadie que no se inspire en la ducha, que se meta a la ducha, entonces se le ocurran las mejores historias, pero vamos, de la hostia, de toda su vida. Pero sales de la ducha por lo menos, y son una mierda. No os pasa. Bueno, sale, sí, pero dentro de la ducha también, igual que tu voz, que te la oyes ahí como en ese eco y dices, hostia, canto bien. No sé, yo también soy de cantar en la ducha. Entonces, pues mira, en ese momento... Es la magia que tiene el baño. Claro, claro. O sea, es genial. Ojo. También cuando caminas, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando sales, sales con los perros o caminas a la tienda o algo, como que de repente en ese momento de silencio mental también como que te da una oportunidad de... Sí, o sea, caminar, ahora hablando más en serio, es de las mejores formas, sí, para ordenar ideas. Y más cuando, sí, bueno, hasta cuando el caso es tener la mente, tener un rato la mente para eso, o sea, alguna tarea medianamente mecánica, como es andar, como es ducharte, que no, no tienes que tener tu concentración en eso, es el momento en el que dejas fluir la mente. Y eso, todos esos ingredientes que tenías predisueltos, te pones a cocinarlos. El problema de hacerlo por la noche es que no, muchas veces no lo puedes apuntar. Más te vale acordarte. Hay mucha gente. ¿O sabes qué es lo peor? Cuando una idea te parece genial en la noche, y estás dándole vueltas y vueltas y vueltas, y en la mañana es como, no, creo que no estaba tan buena esa idea como había pensado. Hay mucha gente. Ahí pasa que he leído por ahí que les pasa que fluyen en la cama. Joder, el tema cómo se acuerda. Fluyen. No, lo voy a usar, ¿eh? Yo. Vale. No, si yo estoy apuntando esto de inspirarse como lugares de flujo ya, o sea, que fluyen en la cama y precisamente como dejan su mente correr en la cama, pues tienen libretitas al lado y tal, porque yo qué sé, si están soñando lo que sea y de repente se despiertan y están en un punto de inspiración total, dicen, pues esto me lo escribo ahora, no sé, que se me olvide por la mañana. Sí, creo que Stephen King hacía algo así. Alguna vez lo leí. ¿Stephen King lo hacía? Pues seguramente no, sería yo... eso. Creo que sí. Yo me arriesgo. Nunca he leído un libro de Stephen King. Pero bueno... No sé por qué. O sea, es como un señor que digo, escribe cosas que me gustan, pero yo creo que voy a coger el libro y no me va a gustar. Y está mal pensar así, ¿sabes? Debería probar, pero nunca lo he leído. Tiene libros buenos, tiene libros muy malos. Sí, ¿verdad? Tiene tanto libro que es imposible que lo haya hecho todo bien o tanto mal. O sea, ese señor escribe 2 o 3 libros por día. O sea, tiene muchísimos. Es un poco más. Sí, nada, Al final, alguno tiene que salir malos por narices. Bueno, como ataca un monstruo lámpara. Como ¿qué? Nicolas Cage, no sé si vieron ese chiste de Community. Dicen, es que había un debate de Nicolas Cage, ¿es un buen actor o un mal actor? Y una dice, bueno, es que al final se ganó un Oscar, ¿no? No puede ser un mal actor si te has ganado un Oscar. Y otra dice, bueno, pero es que si haces 200 películas al año, hablando en diferentes volúmenes en cada una, eventualmente vas a pegarle al volumen que te haga merecer un Oscar. Es un buen argumento. Nunca vi Community, y debería haber Community.
Deberías ver Community. Pero, no lo de Stephen King, pero ver Community tal vez. Hacer todas esas películas también tiene su mérito, ¿eh? Sí, también. Hagan sí, un sí. Esqueleto de Triceratops. Vale, pues. Bueno. Entonces, ya como vemos cómo nos inspiramos, que ya pueden salir pues cosas buenas, cosas malas. ¿Cuál sería el siguiente punto que tienes preparado, Miguel? El siguiente punto que tengo preparado es algo que creo que vemos mucho en autores noveles o autores jóvenes. Inclusive yo lo llegué a hacer cuando empecé a crear historias, que es cuando quieres generar algo que tú ves en otras historias, ¿no? Como que tú quieres hacer tu propia versión de, no sé, yo me acuerdo que de niño me encantaba Digimon, y yo quería hacer mi propio Digimon, y me acuerdo que hacía mis propios monstruos. No eran Digimon, eran otro tipo de criaturas. Tal vez Paul me reconozca estoy familiarizado con este concepto. Yo te iba a contestar de niño. Sí, de niño, no de adulto. No, quiero decir, claro, porque yo esa fase no la pasé. Me he quedado atascado en ella. No, a veces está bien, o sea, no es alguien quiere, como que queremos seguir remixeando, ¿no? Como que vemos algo que nos gusta y decimos, esto lo quiero para mí también. Yo quiero hacer esto. Como muchos también que sí. Vieron Dragon Ball, como esta Mayel nos contaba cuando estaba estuvo aquí, que ella quería ser Goku's. Como que a veces una buena manera de empezar una historia es ver qué le falta algo y cómo hacerlo nuestro. Ahora bien, ¿este punto es un punto serio o es una fase dentro del artisteo? Porque imagínate que te crees súper original porque te gusta mucho Dragon Ball, pero quieres hacerlo a tu estilo. Yo que sé, creas, no sé, Goku, ¿no? Y dices, ¡buah! Por favor. Voy a hacer un... Ay, un momento, está sonando un lofi bastante horrible ahora mismo de fondo. Voy a pasar al siguiente. Ahí. Ya está. Y quieres crear, yo que sé, un manga de Dragon Ball, ¿no? Y al final, yo que sé, quizás lo empiezas con mucha motivación y quizás pues estos primeros pasos que hemos dicho en la fase de inspiración pues los tienes de forma muy rápida porque, yo que sé, mezclas 4 o 5 cosas que te gustan de Dragon Ball con otras 3 o 4 de otros mangas de lucha y empiezas a hacer tu cómic, vamos, haces 48.000 páginas en 2 meses. Y luego al que lo dejas de lado un rato y luego lo vuelves a ver, dices, joder, pero acabo de hacer una mierda que es cero original. Así que... ¿Es una fase lo de decir, buah, voy a hacer mi versión de, para luego darte cuenta de que es una mierda? ¿O realmente se pueden sacar cosas buenas, genuinas, de decir, voy a hacer mi versión de? ¿O al final simplemente rescatas? Yo creo... Lo segundo. Yo lo segundo. Yo creo que también. O sea, yo creo que no es una fase. Creo que es más, al principio eres... lo de esta versión de es muy específico, como tú dices, quiero hacer un Dragon Ball, pero con esta cosa porque me parece que sería mejor y tal. Y luego vas a, quiero hacer una historia de lucha, quiero hacer una historia de tal. Lo vas evolucionando a hacerlo algo más propio. Claro. No simplemente una versión de algo que ya esté, sino algo propio que haces con parte de esos ingredientes. Exacto. Regresamos al punto del reciclaje, ¿no? Es más que hay muy buenas ideas que parten precisamente de querer ser una imitación de algo. De hecho, me estoy volviendo a contar la historia del Quijote cuando realmente es una mentira. No bueno, hablo del cómic ese que hablamos la última vez. Uh-huh. Sí, utilizar referencias y volver a contar historias creo que puede ser también, o sea, no es necesariamente una fase y que puedes hacer tuyo otras obras de otros autores de una manera novedosa o interesante para ti o que te permita crecer en el mundo artístico, si tiene sentido lo que digo. Sí, y también es como un puente de cruce, ¿no? O sea, ya es como, porque también lo importante a veces es empezar, dar el primer paso, uh-huh, y decir, voy a... O sea, si lo que te inspira a iniciar es hacer un Dragon Ball, pero que Goku sea niña, lánzate, ya es tu Goku siendo niña. A tope.
Y también puede seguir siendo una inspiración pues válida para el futuro. O sea, estoy tratando de pensar en historias de profesionales. Por ejemplo, no sé si conozcan Shaman King. No. Es un anime. Sí, claro, sí. Es un anime así 2000ero. En una fase. Qué bueno que Paul me conoce. Wert igual es demasiado joven. No, yo en plan sé lo que es Shaman King, pero no he tenido el placer de verlo. Pero sí me suena. Bueno, lo tengo un poquito presente porque justamente en la mañana lo estaba leyendo y ahorita, esta semana salió el anime nuevo. Pero, anyway, el caso es que muchos dicen que este cómic es como JoJo's Bizarre Adventure, pero para más chavitos, ¿no? O sea, bueno, y no más chavitos, pero un poquito más, pero con fantasmas. Entonces, sí. Y Hiroyuki Takei, el autor, sí ha dicho, sí, a mí me inspiró muchísimo la parte 3 de JoJo's. Y me gusta mucho eso del viaje que hicieron y de los fantasmas y de que tengan sus espíritus acompañantes y así. Y al final este hombre pues hizo toda una historia y toda una franquicia, porque también ha sacado spin-offs y ya salieron los animes y todo lo que representa la industria del manga y el anime, en base a una idea pues derivativa, ¿no? Hacer su propio JoJo's, pero con el toque, con su toque personal. Una pregunta, Miguel. Si tuvieras que clasificar esta categoría, ¿cómo la llamamos? Que estoy un poco. ¿Cuál es el nombre de este punto? ¿Seguimos en punto de inspiración o has pasado a otra siguiente? Seguimos en punto de inspiración. Yo a este subpunto le puse algo que sientes que te gustaría ver en otras historias. Así que no sé cómo resumirlo en una palabra. Perdón, repite. Algo que te gustaría ver en otras historias. Yo así lo escribí, pero no creo que sea un buen resumen. No, a mí me parece una definición muy buena. Es eso. Esto es lo que me falta en esta historia. Yo quiero contar algo así. Pumba. Ya está. Sí, al final todo esto viene dentro del punto de polo de la amalgama de lo externo. Porque vas, sobre todo para leer cómics, para hacer cómics, que es una cosa que no hemos dicho porque yo creo que la hemos dado por sentada, es que tienes que leer muchos cómics. Sí. Tienes que leer cómics como un puto animal. Y claro. Sí. Porque. Como un puto animal. A ver, normal, si quieres hacer cine. Mordiendo las hojas. Si quieres hacer cine, tienes que ver un montón de cine. Pues si quieres hacer cómics, tienes que leer un montón de cómics. Y dentro de esa amalgama de lo externo en la que vas cogiendo referencias, pues puedes decir, oye, quiero hacer esto, pero mejor. O. Más que hacer esto, pero mejor, que parece un poco simplista, yo creo que el... ¿Sabes lo que le falta a esto? Tal. Sí. No. Como ejemplo. No, pero más que decir... No, pero más que decir a esto le falta lo otro, o esto lo puedo hacer mucho mejor, que también son puntos de vista válidos, yo creo que lo que la mayoría de gente realiza es que ve una obra, yo qué sé, imagínate, ves una obra sobre superhéroes, o una obra sobre... Yo qué sé, un personaje histórico. Y no estás un poco de acuerdo sobre el punto de vista en el que se ha dado la vida a ese personaje o cómo se ha descrito. O te hubiera gustado que hubieran salido otras cosas que, yo qué sé, en la obra en la que te has inspirado, pues no tienen una mención importante. Yo qué sé, podrías hablar de. Hablas de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero te hubiera gustado hablar de la vida de yo qué sé, de un prisionero de guerra, en vez de un general o algo por el estilo. Y claro. Pues realizas tu punto de vista desde un enfoque distinto. Yo creo que es eso. Que más bien de. En vez de coger y decir, quiero mejorar esta obra, porque yo puedo escribir esta historia mejor, sino. Más bien cambiar un poco la cámara y hacer un enfoque distinto del mismo tema. Claro, yo no me refería a lo de hacerlo mejor con lo de. Lo de. ¿Sabes lo que le falta? Sino. Eso es lo que te decía, otro punto de vista. Es que me gusta mucho este cómic. Pero molaría un punto de vista desde un personaje de este otro tipo, que está igual secundario por ahí. Creo que es lo mismo que ha dicho Richie al principio. ¿Sabes lo que le falta a esta historia de piratas? Cyberpunk. Ahí. Eso es. Pues eso. A mí, por ejemplo, algo que me pasó con una historia... ¿No? ¿Se acuerdan de la película esta de Revenant con Leonardo DiCaprio, que se lo medio come un oso? Sí.
Sí, claro. También el cine, joder. Lo pasé en verdad. Bueno, ese... Me dio curiosidad y luego me puse a investigar la historia real del personaje, que no me acuerdo cómo se llama. Pero algo que no me gustó en esa película fue que termina así de... No, la venganza nunca es buena. No te voy a matar yo. Solo te voy a echar en este río para que de repente los que te quieren matar te maten. Pero yo no te voy a matar. Es como de... ¡Ese no era el punto! Y en la historia, o sea, no estás siendo misericordioso, lo estás matando por otro lado. Me dio mucho coraje ese final. Y luego vi en la historia real, la persona esta que se la medio comió un oso, resulta que estuvo durante años cazando a este güey, el personaje que era, ya ni me acuerdo cómo se llama, el actor que hizo del antagonista en esa película. El caso es que se pasó años buscando a su antagonista, y cuando lo encontró, resulta que este tipo se había metido al ejército y le había... Y la condena para... Si tú matabas a alguien en el ejército, te iban a colgar, aunque estuviera súper justificado. Sí. Entonces este señor dijo, no vale la pena matarlo. Pues... Ni modo, lo encontró y el tipo le dijo, oye, perdóname, sí, no era mi intención. No, sí, estás en todo tu derecho de estar enojado. Ah, pues cierto, te había robado tu carabina, toma, te la regreso. Y este tipo se regresó con la carabina en la mano y sin tener su venganza catártica, ¿no? Y yo pensé, oye, ¿qué historia tan interesante podría ser esa? Y igual y un poquito anticlimático, pero... Pero ¿cómo llega esta conclusión de que es que la vida, o sea, la vida que yo tengo, igual eso no lo mencioné en la historia real, pero medio me morí, y ahora que estoy vivo, voy a sacrificar esto que me salvé, solo por matar a este fulano asqueroso? O sea, ¿eso fue lo que habrá pasado por la mente de este señor? No sé, como que ese tipo de ideas de estar viendo historias reales o ver perspectivas diferentes... pueden llevar a ideas muy interesantes, ¿no? Y desarrollar cosas diferentes, no por decirlo de que, yo lo voy a hacer mejor que el director, pero, bueno, a mí me parecería más interesante esto, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, porque bueno, también eso puede ser un poquito soberbio, ¿no? De que, ay, es que no lo estás haciendo bien, yo sí lo voy a hacer bien. O sea, no es el punto. Sí, no, sí. No, claro. Bueno, yo no me refería a eso, Carlos. Se te entendí. Y no. Entonces, creo que ya dije ahí algo. Mata conversaciones. ¿O algo más que quieran elaborar sobre este punto? ¿O algo que te gustaría ver en otras historias? No sé. Yo por mi parte. Me parece que. No, dale. No, he dicho que no, que por mi parte no se me ocurre ahora mismo nada de este punto en concreto. A mí me parece un buen ejemplo de eso también, las parodias. ¿Las parodias? Sí, porque hacen algo, tienen ya esa base que es la obra original. Y ¿cómo hago para hacer algo gracioso con esto? Me parece, puedes cambiar el género, ¿no? Exactamente. Entonces creo que también es una forma de inspiración, ese cambio de punto de vista, pero ahora desde un punto de vista gracioso, desde un punto de vista absurdo. Como el cambio de tono, ¿no? Exactamente. Un poco menos alejado, quiero decir, no, ya no estás haciendo una historia, digamos... dramática, ¿no? Sí, porque es directamente una parodia, ya estás cogiendo literalmente la historia original, pero ya le estás cambiando el punto de vista, ya estás desarrollando. También creo que es mucho que muchos hemos pasado de hacer alguna vez alguna parodia, aunque fuera de dos páginas. Sí, creo que sí. No te voy a decir que no intenté hacer alguna vez una parodia, pero eso quedó en algún cuaderno en algún cuaderno y sé dónde está, así que no lo van a encontrar. Por Dios. Pero sí, también de hecho lo puedes hacer como, ¿cómo decirlo? Una inspiración también podría ser eso, ¿no? De que, oye, a mí me gustó mucho esta historia, pero ¡ay! No me gusta que sea tanto drama telenovelesco. ¿Qué tal si lo hacemos más como de aventuras? Un momento, no sé si os habéis dado cuenta. Estoy aquí. Eso lo pensé que estabas muy meditativo, Huerti. Lo siento. ¿Habéis pasado ya al siguiente punto o qué?
seguimos... No, estábamos aquí los coletazos finales. Según yo, cerrando el punto. Vale. Pero bueno. Llego en un mejor momento. El siguiente punto también es algo que, por ejemplo, estaba mencionando esta Lucy en el chat. Ella se inspira mucho con otros medios, como puede ser la música. Yo también siento que algo, no solamente es importante leer cómics, sino consumir más cosas, ¿no? Porque al final otros medios nos pueden dar una perspectiva diferente y podemos aprender pues más de ciertas cosas, como pueden ser libros, cine, cosas como la no ficción, que lo mencionamos hace unos minutos, inclusive medios no narrativos, como puede ser la música, la poesía, como que dan, son cosas que nos dan un sentimiento. Y a veces lo que queremos es como replicar este sentimiento. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Y es necesario, además, beber de los otros medios. O sea, de hecho lo pensaba antes cuando estabas enumerando los puntos al principio de todo y no sé por qué no lo he comentado ahora, pero me parece también primordial y que es que había pensado en este punto y no sé por qué no lo he dicho, se me ha ido por un momento. Pero bueno, dilo. Perdón. Dilo, hombre, dilo. ¿El qué? El punto se te había ido. Ah, sí, sí, que bueno, yo lo hago mucho. Yo, una de mis principales... Ya hablé mucho de este autor la vez anterior, pero a mí me gusta mucho Gene Wolfe y una de mis principales metas es intentar un poco trasladar lo que él hace, pero en el medio del cómic. Y eso es un poco lo que es Letanías, de hecho. De una manera muy poco... muy sinvergüenza, porque es muy descarada. Él cogió La Tierra Moribunda de Jack Vance y dijo, voy a hacer también lo que ha hecho este señor. Hizo una cosa pues suya, pero basada en ese mundo. Y yo he hecho lo mismo, pero con él. Solo que bebiendo directamente de la novela intentando llevarlo al cómic. No, la trama no es la misma en absoluto, pero quiero decir, los tropos, los temas, la narrativa que aprendes, sí que es posible intentarla llevar al mundo del cómic. Y es lo que intento yo. Yo, por ejemplo, sé que Paul es el más grande fan de SIA que hay, cuando menos en España. Sí. De Digimon, ¿verdad? Estaba pensando en hablar de SIA, pero bueno. Sí, pues adelante. Pues. Así que, Paul, cuéntanos. ¿Cómo es que SIA te inspira para tus historias? ¿Pero esto ya es una entrevista o qué? No, no, pero estamos platicando. Vale, ¿sabes? Vale. Entrevista, Paul. Yo nada, yo... No, ver, ya estamos hablando de inspiración. Y yo estaba pensando precisamente en eso, ya que él estaba hablando de novela y demás. Yo estaba pensando en la música. Y aparte de que tengo el personaje que hace sus canciones, que la mayoría son parodias y tal, yo intento en algún caso sí que transmitir esa emoción que me da SIA en algunas ocasiones, intentar ponerlo a través de mis personajes en el cómic. No sé si lo consigo, pero además de la inspiración visual, creo que se puede notar mucho en algún personaje. Ahora que caigo, sí. Aparte de eso, en otra ocasión podemos hablar más de su personaje, pero bueno. Aparte de eso, yo quiero transmitir alguna de esas emociones con los personajes. No sé cómo decirlo, a ver... Es que a veces como que escuchas una canción y hay canciones como que te dan coraje, ¿no? Así de que hablan de una injusticia y tú es como de que, ¡ay, sí! Tienes esa... Quieres que la gente sienta ese mismo coraje que tú sentiste, ¿no? Pero a través de un cómic en sí, no o, una canción. O esa... O ternura. Ajá. Yo cuando, por ejemplo, estoy haciendo una escena tierna y tengo esa canción en la mente mientras la estoy dibujando, digo, es que es como si tuvieran esa banda sonora. Ay, y tengo que poner algo de esa canción en el dibujo. ¿Qué página? ¿Era Tapas la que te dejaba poner banda sonora? Sí, sí, eso es. Yo pongo mucha banda sonora e intento darle ambiente y tal. Pues ahí. En plan, casa mucho. En plan, a la hora de leerlo quizás no, porque hay mucha gente que quizás se salga, porque lo de poner música
al cómic es algo ya extradiegético, o sea que se sale de la línea de la narración, pero igualmente si lo comunicas haces clic con eso. O sea, si por ejemplo pones música en la propia página de tapas, por ejemplo, y dices sí, empieza a leer esta página y justo aquí dale al play, pues encaja a la perfección. O sea que sí, la música es un buen factor a la hora de inspirarse. No te digo yo que no. Sí, pero eso, ya no solo ponerla de tal, sino sí, dentro de lo que son los propios personajes. Entonces, por ejemplo... Sí, sí. Perdón, Ramón, te escucho. No, que por ejemplo, tengo a María, la niña pequeña de la historia. Es verdad. Y a la... Pues... Que te escuché con mucha claridad, dije, ha de ser Ramón, porque Paul no dobla tan bien. No, o sea, Paul no tiene tan buena calidad de audio, perdón, estoy haciendo insultos que no son insultos, ya me parezco a Huerti. Te iba a decir, eres Huerti ahora. Perdón, Paul, es que te escuché con mucha claridad. Y tu internet luego no jala tan bien. Me vino ahora de golpe todo el internet que no tenía. No sé. Ya, perdón, entonces... nos hablabas de María. Sí, por ejemplo, María, siempre que estoy con María tengo la canción de Rainbow de Sia. Es como esa canción se puede es sacar ella. De contexto bastante. Pero bueno, ¿por? No, que siempre que estás con María. Pues... Ah, no. Siempre que estoy dibujándola. Vale. No, que quizás, yo qué sé, te cogías ciertas sustancias ilegales y las consumías de forma no. Mientras te ponías ya de fondo. María García, personaje. Vale. Que es una broma. Proceso creativo. Proceso creativo. Yo las técnicas de los profesores de plástica no las manejo. Ojo, perdón por cortarte el hilo, Paul, pero habrá mucha gente que sí que te defienda capa y espada el uso de drogas a la hora de inspirarse. En plan, que dentro del punto de lugares de flujo digan, pues meterse un canutillo. Que yo personalmente no soy fan de ello. Pero hay autores, hay artistas que sí que lo hacen y que sí que les han salido cosas, por lo menos, interesantes. Hay una droga que es que yo sí la recomiendo mucho para crear. Y es el odio. El odio. Qué bien ha quedado eso. Vale. No, el café también. El café es indispensable. Yo lo siento, el café yo lo necesito. Yo también estaba pensando en el café. Sí, pero el odio, ya... mira, Chef Kiss. El café ya quizás no en la fase de inspiración, sino en la fase de producción, más bien. Es sí, donde, bueno, es verdad. Donde entra en juego. Sí. Sí, también es cierto. Bueno. Recarga los tanques. Bueno, mire, llevamos 50 minutos con el primer punto. 50 minutos con el primer punto, Dios mío. Creo que igual nos vamos a dejar unos puntos para otra sesión. Para otra sesión. Igual, porque... Vale, guay. Ajá. No, sí, podemos dividirlo esto en varias sesiones. Y así. Y bueno, cuenta los puntos que a lo mejor tengan más interés ahora mismo en hablar. También. Quiero decir, no. Algo que estaría interesante para platicar ahorita sería el inicio de la historia. Y quiero que me cuenten ustedes. ¿Qué consideran que es una buena introducción para un cómic? Por introducción me refiero a. Ya sabes, las primeras páginas. ¿Cómo tienen que ser las primeras páginas en un cómic? Difícil. Porque las primeras páginas todo el mundo te va a decir que tienen que engancharte, claro, pero es difícil. Y más en nuestro contexto, en el que la mayoría pues somos amateur o estamos constantemente aprendiendo y las primeras páginas se van a ver peor, siempre. Siempre. Y es difícil. Pero... te diría... que lo que dice mucha gente, que tiene que verse todo un poco todo lo que va a ir después. Aunque sea esa sensación que se intuya cierta sensación que vas a querer transmitir luego durante toda tu historia. Aunque solo sea una intuición. Como mostrar solo una pequeña, una rejilla
un pequeño atisbo de lo que va a ser luego tu cómic. Eso es lo que yo diría, de cómo tiene que ser un inicio. No te voy a decir el número de páginas porque eso solo lo puedes saber tú. Pero, no sé, eso. Yo a eso le pondría un contrapeso, y es que aunque es cierto que tienes que dar una muestra de lo que va a venir después, no tengas prisa. Ah, no, no. No descargues en las primeras páginas todo. Totalmente, o sea... Ya no solo las clásicas páginas esas de... Toma, un porrón de texto. No solo eso, sino el hecho de... Tengo que presentar ya a todos los personajes, tengo que hacer... Tampoco te apresures. No, no, está claro, está claro. Yo no intentaba transmitir eso, pero... No estaba diciendo que lo transmitía, sino un contrapeso a esa parte de que tienes toda la razón, de que hay que dar un poco de todo para que sepan lo que se viene, pero es que mucha gente, y yo en su momento, en las cosas que hacía, de apresurarse, es que tengo que vender ya a estos personajes para que los conozcan, para que... No. Pues entonces estoy de acuerdo contigo en todo. Y es que también algo importante, yo creo que lo que va este Ramón aquí es que hay que dar como una idea del tono, ¿no? Que tu primera, tus primeras páginas digas, tú estás aquí para leer una historia de horror, tú estás aquí para leer una historia de aventura, tú estás aquí para leer una historia de humor, te vas a reír. Y esa es la promesa, ¿no? Que le estás dando a tu lector. Sí. Y es lo que le va a hacer que se quede, ¿no? Porque igual y puede ser que una persona llegue a leer tu cómic y diga, no tengo idea de qué va esto, estoy leyendo una aventura, estoy leyendo un romance. Entonces como que creo que eso es a lo que van, igual y no echar toda la carne al asador, pero sí tener como un espacio para que la gente vaya conociendo de qué se va a tratar y qué puede esperar de nuestra obra, ¿no? Totalmente. Yo en ese aspecto también creo. Las reglas están para incumplirlas, ¿eh? También es cierto. Y hay gente que podrá saltarte esa regla y será muy bueno. Pero como método a empezar, pues sí, no lo podría resumir mejor. Yo voy a recomendar una cosa en este punto de la historia, y es que sigáis este cómic de Faneo, que está hecho por nada más y nada menos que Ensis. Que se llama El absurdo e ineficaz método de Johannes Ensis para hacer historietas, que yo creo que pega bastante dentro de todo este coso. Pues lo seguiré. ¿Y de qué va esto? Pues este método básicamente son fotografías de la libreta que tiene Ensis de cómo Leches se dedica a hacer historias y cómo las estructura, poniendo sus consejos, materiales, cómo se organizan las estructuras, el guión, te habla un poco de cómo organizar la trama, etcétera. Y yo os recomiendo que lo leáis. De momento tiene 71 páginas subidas. Y de hecho estuve hablando con él durante un tiempo de pasarlas a limpio, pero para una cosa que al final no salió adelante. Pero muy en resumen, pues os recomienda mucho, os da unos consejos terriblemente encantadores de cómo hacer historias. O sea, y aunque no es el método que apliquéis vosotros, yo creo que es interesante que por lo menos lo leáis. Pues lo haré. Algo que venga de Ensis, todo lo que venga de Ensis, yo, mira, voy a hacerlo ahora mismo. Acabo el spam y os comparto el enlace por el Twitch, porque merece mucho la pena. Exactamente. Yo lo estoy buscando. Yo, de hecho, es que te digo que estuve trabajando con él, pasando todas estas páginas en sucio a limpio. Y para una cosita. Que de hecho, si estáis en streaming, pues aquí está. Pues se dedica a hablar un poco de cómo organizar las cosas, de cómo... Bueno, de cómo tenéis que organizar los actos y tal. Y de hecho, no sé si era aquí. Es esto. O sea, os voy a leer directamente. O sea, os voy a pasar las palabras del Todopoderoso y os voy a decir. Que... Lo que busca Ensis es que lo que se cuente sea plausible, que tenga verosimilitud. Puedes decir, yo qué sé, y que la atención, sobre todo, que la atención no se pierda, porque ya el hecho de abrir una página, ya has enganchado, y no puedes, pues ya, que pierda la atención, porque si no tienes la atención, pues no vendes el cómic y no comes al final. O yo qué sé, o quieres que sea la historia, aunque lo publiques gratis.
Y hay, pues, quien sí utiliza, pues, recursos gráficos, recursos narrativos, etc. Y no sé si a esto te quería referir, Miguel, cuando quieres hablar de cómo empezar un cómic, porque también hay comienzos, yo qué sé, tipo día normal, en un punto de crisis, y media res, no sé. La verdad es que... Ajá. Claro, es que no me voy a poner a leer todo esto. porque si no esto se convierte en un monólogo, pero... Todo... O sea, el stream de Werty leyendo las palabras de... Las palabras del señor. Vengan a escucharnos cómo Werty lee las palabras del sabio Ensis. No, pero qué leches, en plan... Una pena que no siga hasta adelante, porque esto en un principio iba a ser una recompensa para la gente del Patreon de Faneo, Patreon que al final no se llegó a abrir de forma oficial. Pero bueno. Y claro, yo hice unos pocos capítulos pasándolos a limpio y luego pues los dejé porque al final eso no salió adelante. Pero eso, que en resumen, no os voy a poner a hacer un monólogo ahora, pero todo eso mismo está escrito en sucio en Faneo, así que leeroslo, por favor. En plan, es increíble. Vale. Una cosa que sí que voy a rescatar de lo que dice Ensis, sin leerlo en plan monólogo, es que una cosa que no recomienda para nada, sobre todo para autores noveles... Un momento, voy a cambiar la música, que se ha puesto una cosa de Pokémon asquerosa. Ahí. A tope. Una cosa que no recomienda para nada son los típicos inicios de cómic, en los cuales se empieza con un parrafazo de... Es el año 2538, sí, sí. Y la humanidad ha sido destruida por un cataclismo universal. En plan, que de repente tienes como 5, 6, 7 páginas en las que te cuentan la historia de todo el mundo y de cómo se ha llegado a esta situación. Y yo qué sé. Lo que decía yo del infodumping. Claro. Eso lo hablasteis en la... Te apresuraste de querer contar todo ahí, pumba. Que no, es que no es una manera. O sea, a eso pues yo qué sé. Le estás quitando un potencial a tu cómic que es increíble. Porque todas estas cosas que no está, que estás contando ahora, podrías omitirlas y que, por ejemplo, los personajes de tu mundo las sepan más o menos, pero tú como lector no. Y las vas, pues, sacando adelante poquito a poco. Pues empezar un comienzo y media res, en mitad de la acción, ¿no? Y tienes tus protagonistas... Que yo qué sé, imagínate que están llevando un artefacto mágico muy peligroso que se puede desestabilizar, ¿no? Y claro, tú como lector no sabes, no tienes contexto de nada de esto. Por ende, tienes interés en saber por qué leches están llevando un arca, una fila de 48 esclavos con muchísimo cuidado, no sea que se despierte el demonio que tiene dentro. Pero si ya explicas antes en un tochazo de que, yo qué sé, este es un mundo invadido por los demonios, pues quizás lo que cuentas después ya no tiene gracia. Así que no sé, autores noveles, por favor, no empecéis con un tochaco del texto. Id presentando la información, pues enseñándola, con trama, con narrativa. Es que sabes qué es lo que pienso. Acuerdo, también eso tiene mucho que ver con el formato en el que estamos contando nuestra historia. Porque ese tipo de infodumping al principio depende, por ejemplo, si estás haciendo un cómic mensual que se está publicando en revistas sueltas y tal vez la gente no lo pueda conseguir pasado cierto tiempo. Sí. Igual y puede ser válido porque entonces algo que tú ya explicaste en el número 100, cuando lleguen al número 200 ya alguien va a empezar a leer en el número 200 y no va a saber de qué va el cochino cómic. O en Avatar del último maestro del aire, todos los capítulos empezaban: hace 100 años las cuatro naciones vivían en armonía, pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó. Y ya cuando lo escuchas 30 veces es como de... Un poquito. Sí, pero muy, muy buen apunte, porque con las grapas pasaba eso. Y tampoco había caído, pero con las grapas era necesario poner en contexto que estás leyendo, porque no todo el mundo, nadie podía coleccionar todas las grapas que había. El otro día estuve en la feria del libro este de segunda mano y me conseguí tomar de Conan el Bárbaro, porque es tan genial para practicar. Y claro, coges uno y dices, coño, molaría coleccionarlo, pero todos eran historias completas, porque la gente compraba, pues como lo compré yo, y necesitas un cierto contexto para que incluso ese formato tan pequeño que es el de la grapa tenga sentido todo lo que hay dentro. Entonces es verdad que ahí sí que hay cierta, permisibilidad, ¿no? Para que funcione. Por ejemplo,
También hay que tener un punto medio, o sea, tampoco es contar un pequeño resumen y no directamente es eso, soltarte toda la historia del mundo. Claro. O sea, no interesa. Que yo lo entiendo perfectamente porque tienes todo eso dentro y lo quieres soltar, y lo quieres poner ahí, ¡pum! Yo es que sé todo esto, tenéis que saberlo cuando empecéis a leerlo, pero no se puede. No. Es eso, tú leías las grapas de la Patrulla X, que aquí le llamamos todavía la Patrulla X, y tú, claro, te contaban en esa página interior, la primera página interior de la grapa, te contaban un poco de dónde iba la saga y toda la cosa, pero no te contaban toda la historia de cómo habían nacido los mutantes, cómo habían llegado a ese mundo. Y, o sea. Una cosa que sí que hace mucho las grapas en ese aspecto es lo que tú dices, la página interior. Pues yo qué sé, en portada, giras la página y tienes a la derecha pues la primera página del cómic, pero ya en el interior de la página de la izquierda, no es el cómic en sí, pero es un hueco en el que se permitían pues escribir un poco todo el tocho. Y era una forma de introducirte toda la historia anterior sin necesariamente meterla dentro de la historia del cómic. Que otra cosa que hacen mucho las grapas de superhéroes cuando quieren pues recordar cosas, es que te mencionan un hecho y te pone un asterisco y debajo te pone esto se ve en Spider-Man número 11 o cosas por el estilo. Y sí. Ahí ya se desentienden a lo que no lo entiendes, pues cómprate el cómic que tenemos que comer. Ya. Y ya está. Como aquella vez que nos encontramos con Lobendo en no sé dónde. Biblioteca Marvel 7. Ver Cuatro Fantásticos versus la mierda rosa número 13. Y ya está. Y pum. No sé, el final es lo mejor. ¿Para qué explicar las cosas pudiendo decirle a la gente que se lo compre? Pues ya está. O sea, exacto. Y sobre todo cuando vives de que se lo compre. Oye, Paul, ¿podrías hacer tú eso? En plan, no que se lo compre, pero podrías poner asteriscos cada vez que mencionen algo que hace 400 páginas que no pasa, podrías poner miraos la página 258. He dado cuenta, en la última puse una cosa que dije, hasta lo comenté en el comentario debajo, has dicho esta cosa, ¿os acordáis de esta cosa? Nadie se ha acordado de esa cosa. Pues, ¿se acuerdan de mi interesantísimo foreshadowing de hace 800 páginas? No. Ah, ok. Bueno, sería muy interesante si se acordaran, estúpidos. Bueno. Esa cosa ha ido a cuchillo a mí ahora mismo. Bueno, entonces, si yo tuviera que resumir... Yo también, Paul. Yo también soy mucho de foreshadowing. Lo que pasa es que... Bueno, igual me voy un poco del tema, pero el foreshadowing y... Sí, puedo hablar, ¿no? En plan, charla tranquila. El foreshadowing y todo este tema de meter mucha más información, porque eso es la mitad de mi cómic, es meter más información de la que el lector va a entender. Y es una cosa arriesgada porque es una de las prácticas que igual no se debe hacer. Pero... Y esto creo que no lo comenté allá por entonces... Se puede hacer si consigues que tu cómic funciona por capas. Es decir, si a una capa fundamental tú lo lees y la historia te gusta, mola, está bien, pues está bien. Y luego las siguientes capas estarán para aquella gente que quiera dedicarle otra leída. Entonces, el foreshadowing, por ejemplo, creo que aunque ocurra 800 páginas antes y a la mayoría de la gente no le interese, a esa poca gente que le interese tanto tu cómic, que se lo vaya a leer otra vez y otra para descubrir todo, yo creo que eso siempre merece la pena. No quiero decir que todo tenga que estar escondido, pero si tu cómic funciona de una manera simple y se puede leer la historia y te puede gustar, incluso aunque haya muchas cosas que no entiendas, si hay gente que va a volver y va a intentar descubrir más allá de lo que hay, y creo que, no sé, es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Es una técnica muy avanzada, estás escribiendo como con capas, ¿no? Claro, son capas. Lo lees una vez, y ya que lo terminaste, vas a verlo de una manera diferente. Sí. Y ya que lo pensaste, quizá lo veas de otra manera y cosas así, ¿no? Es difícil hacer eso, es muy difícil. No digo que lo consiga para nada, pero yo es lo que intento, vamos, es hacerlo de esa forma que estamos diciendo. Sí, completamente. Yo tengo que mencionar su nombre porque si no reviento, pero una persona que hace foreshadowing en todos sus libros y en todas sus historias y entre libros es el puto Brandon Sanderson, yo lo siento mucho.
Pero, o sea, no pasa nada. Sí, sí, no, no. Ese señor lo que hace es que todo es un foreshadowing. O sea, tiene la técnica de que se pone a sembrar semillitas de cosas que van pues eclosionando poquito a poquito y de repente, pam, al final del libro, pues te revienta en la cara y te das cuenta en, la, en plan... Te va metiendo detalles que mientras vas leyendo la historia pues no te vas dando ni cuenta, que de repente eclosionan el clímax de la historia y ahí es donde se te hace evidente todo lo anterior. Y es una sensación tan mind-blowing que te estalla. Como... Yo sé poneros ejemplos sin haceros ningún tipo de spoiler súper gordo. Y claro, como George R.R. Martin, también igual. O como el mismo Tolkien. Ya, pero... Y luego... Lo bueno de eso es que a la que haces una segunda lectura, pues ya vas viendo todas esas semillitas que al principio te había saltado por encima, con un gustirrinín que dices, esto se refiere a que ahora dentro de dos libros se va a referir a esto otro. O esto del principio se refiere a que al final de este libro de repente va a petar. Yo qué sé, por ejemplo, ahora estoy leyendo con mi novia pues un libro del Brandon que yo ya me he leído. Y es un placer increíble el estar pasando por encima de estas minas, por así decirlo, y que ella las lea por encima y que no se percate. Y yo, pues si superas lo que quiere decir esto. Y no sé por qué estamos hablando del foreshadowing, pero bueno. ¿Por qué no? Violeta está así de, oye, me gusta mucho este personaje. Y Huerty por dentro, lo que no sabes es que en el siguiente libro va a morir y vas a sufrir mucho. Pues... ¿Por qué tuviste que morir? Pues casi, casi. Casi, casi. Espero que Violeta no esté escuchando esto ahora, por favor. En fin. Nada, volvemos un poquito. Spoilers. Volvemos un poquito al principio de la historia. En resumen, Foreshadowing, si lo metéis bien y funciona, es un placer increíble leerlo porque le mete mucho dinamismo a las historias. Mordeth, lo voy a leer porque es un comentario muy largo. El foreshadowing es algo muy chulo y recompensa al lector atento. Creo que funciona muy bien, pero lo difícil en este caso es más el ritmo de publicación del cómic, que va poco a poco. Quien se lo lee de golpetazo sí se dará cuenta, pero siguiendo poco a poco el cómic conforme se dibuja pasan años del foreshadowing al evento. Eso es cierto. Sí. Hola Marta. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo quería mencionar que es algo que se tiene que tener en cuenta al momento de estar planeando nuestra historia, ¿no? Porque si vamos a hacer una historia que es corta, pues igual y no tiene tanto caso estar clavándolos con el foreshadowing. Y si va a ser una historia larga, igual y sí es importante hacer un poquito de que se vea la planeación a futuro, pero que no sea tan a futuro que a la gente se le olvide. Porque a mí también me llegó a pasar, ¿no? De que yo en mi cómic puse algo de foreshadowing, de cosas a futuro, desde el segundo capítulo. Pero ya cuando llegamos a cuando las cosas explotaron, ya nadie se acordaba de nada. Y me di cuenta. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, es lo que dice. Con el ritmo este que de publicación, se ha pasado. Yo cuando eso dije esa cosa y ahora se ha vuelto a repetir y claro. Sí, no, al que se lea las 800 páginas de golpe otra vez, dirá, ah, mira, de acuerdo. Pero claro, al que se lo leyó hace 3 años, pues no. Y regresando a con George R.R. Martin, que también, por ejemplo, el primer capítulo de Juego de Tronos, el libro, abre con esta escena donde uno de la Night Watch muere encontrándose con los zombies, con los zombies mágicos. Sí. Y luego lo corta y pasamos por no sé cuántas mil páginas de intriga política hasta que de repente, ay, sí es cierto, y que había zombies mágicos en todo esto, ¿verdad? Sí, 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 es cierto. Esto se trata de zombies. Funciona mejor en el libro porque es un libro y ya es una obra completa y lo vas a leer así. Pero si lo haces en un webcómic, que pueden pasar años en lo que terminas el equivalente de un Juego de Tronos, ya es una idea un poquito más peligrosa. Sí, lo que ha dicho Mar. Podemos decir con certeza que el formato webcómic es un asco. En plan, que faneo mola, no es malo los webcómics, no es una comida genial, pero es hacer webcómics, si quieres contar una historia, es lo más ineficiente que existe, realmente. Sí.
En plan, por eso me ojalá gusta. Ojalá, se puede hacer. Depende. Sí, depende. Depende porque es lo que decíamos antes de la inspiración. Cómo te va influyendo según lo vas haciendo. Eso es verdad. Eso es algo que no tienen los demás medios y que puede hacer de los webcomics algo muy interesante. Es que justamente es un medio muy propio, un medio que depende mucho de el flujo que vas teniendo con tus lectores y una interacción más directa que inclusive con cualquier otro medio. Lo que pasa con esto, pues justamente es que puede llegar a ser un poco lento, ¿no? Pero hay que saber sobrellevar esas dificultades del medio para poder contar una historia más adecuada, ¿no? O sea, todos los medios tienen sus más y sus menos, ¿no? Sí. Voy a hacer un volantazo un poco brusco, si nos parece. Pero estaría muy bien acabar un poco con lo que habíamos en plan. Estamos hablando del foreshadowing, está guay. Pero por no dejarlo inconcluso, porque ya llevamos hora y cuarto de streaming. Por no dejarlo inconcluso, podríamos volver a lo del inicio de la historia. Un poco qué es lo que pensamos y tal. Porque al final estamos hablando todo el rato de foreshadowing y tal. Y no sé. Y ya continuar otro día con otros puntos. Si os parece. Vale. No, lo digo porque además personalmente me vendría genial que el streaming no acabara muy tarde. Simplemente. No, a mí también tengo mucha hambre. Bueno, yo también tengo hambre. Todos tenemos hambre. Ahora sí. Y de hecho, me ha metido la presión, venga. Pues ahí. Pues simplemente un poquito. Volviendo a lo del inicio de la historia, el foreshadowing mola, pero a la hora de empezar una historia. Yo dejo claro que los tochos no, a menos que estén justificados por, yo qué sé, motivos de grapas, etc. Tú, Miguel, ¿qué es lo que piensas de los tochos? De cómo iniciar bien una historia. ¿Qué es lo que tiene que tener en esencia? Miguel, explícame cómo estás de acuerdo conmigo y crees que mis ideas son las mejores del mundo. Ah, bueno, por supuesto que todo. No es cierto. Yo pienso que una historia debe iniciar con algo, o sea, tiene que ocurrir algo, no con un, como tú dices, no con un tocho, sino que tengamos como una acción que te invite a seguir leyendo, ¿no? Un gancho. Llega que el lector diga, esto quiero seguir viendo, ¿qué más va a pasar aquí? Claro, la cosa es, ¿quién no empieza con un gancho? En plan, ¿hay algún ejemplo que sepas o que recuerdes de alguna historia que hayas dicho no? El ejemplo de lo que no hay que hacer, porque yo creo que todos empiezan bien con el gancho. Por ejemplo, hoy he empezado a ver Ataque a los Titanes, en plan, Attack on Titan, el anime. Y claro, sorpresa, el primer capítulo empieza con un ataque de los titanes. Un poco te lo esperas ya por el título de la obra, pero en plan, es un poco obvio que va a empezar pues con algo que sea pues emotivo, o con algo con fuerza, con algo con golpe, con algo con efecto. Yo que sé, en Indiana Jones y la segunda de Indiana Jones, no me acuerdo cómo se llama, la calavera perdida, ¿cómo se llama? ¿El templo maldito? ¿El templo perdido? No sé. Y la segunda de Indiana Jones es la película que empieza, pues, justo en el final de una aventura de Indiana Jones. Indiana Jones consigue el ídolo dorado, lo sustituye por un saquito de arena, le rueda una piedra por detrás, luego es perseguido por unos indígenas con arcos y tal, y huye en un avión, ¿no? Y claro, quizás la historia... Luego la historia va de otra cosa completamente distinta, pero ha rellenado los primeros 20 minutos de película con una escena de acción que ha salido pues de la nada. ¡Pim! Ya empieza. Y que te ha presentado muy bien al personaje. Ahí está. Y la cosa es, no sabría decir qué historia no empieza así, porque yo creo que ya todo el mundo lo tiene muy asumido, ¿no? Que por lo menos... No creo, porque una historia que... Hay historias que justamente no tienen un gancho, porque... Y si no tienen un gancho es que son historias poco memorables. Ya. Creo que es posible, pero es un error más, creo que abundan más los buenos ejemplos, porque te vas a acordar más de una buena historia con un buen gancho que de una pésima historia que no tiene un buen gancho, que no te enganchó desde el principio. Depende eso, un poco del tono. Estoy intentando pensar, pero quizás historias que cuentan cosas mucho más... Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo, es que tengo la librería enfrente, y estoy viendo el cómic de... No sé si conocéis a Stephen Hausdorff, que era el que tenía un cómic en subcultura, que era el de Ice Cream Surfer. Ah, sí. Yo sí lo recuerdo. Que bueno, que es un... Que de hecho,
creo que ha colaborado ahora con gente japonesa en un anime o lo que sea. Es increíble. Hay videojuego de Ice Cream Surfer. Está en la tienda de Switch. Tiene un cómic que se llama Sesión de Tarde, que está dibujado por él y guionizado por Jonathan Lara, creo. Y es una historia muy costumbrista que trata pues de un personaje que se dedica pues a poner películas en pueblos y va por ahí con su furgoneta, con sus películas, y va poniendo películas en pueblos pues en los años 80 en España, ¿no? Y claro, pues es una historia costumbrista que empieza muy tranquila y claro, tienes pues yo que sé unas 50 páginas en las cuales realmente no voy a decir que no pase nada, pero realmente te introduce muy poquito a poquito al personaje. Y yo creo que depende un poco del tono de la historia que te puedes permitir pues empezarlo tranquilo y hasta, podría decirse, hasta aburrido. Pero luego la historia te acaba atrapando. Porque lo de que empiece todo como muy... con mucha potencia, con gancho... Uy, perdón, que le pegó un puñetazo al micrófono. Que empiece con potencia, con gancho y con mucho efecto, yo creo que se aplica muy bien a historias de acción. O a historias de tiros, de policías, de guerra, de... yo qué sé. O una historia de un crimen... Claro, aventuras en general. Pero algo más tranquilo y sosegado quizás no le haga falta. Porque rompe por completo con la estética que tiene la obra. Y no sé. No, pero es que es muy diferente, por ejemplo, que empecemos una historia, igual hice un drama de época, ¿no? Que es un... puede ser algo... El gancho puede ser algo muy sencillo, como un papá que está peleado con su hijo. ¿Eh? Y el... En inglés se le dice los stakes, los riesgos, son al final puede que nos parezcan minúsculos, pero dentro de este mundo, en una relación de padre e hijo se vea destruida, ese es el fin del mundo, ¿no? Hmm. O sea, sí entramos con un conflicto, el conflicto y el riesgo que sufre nuestro el protagonista es lo que nos hace que nos interesemos en esa historia. No sé, en los apuntes de Ensis, es que al final sí, alrededor de la página 40 y... no, alrededor de la página 30 y tantas, en este cómic sí que pasa, un poco más lento, pero bueno. Al final, lo del gancho es un poco... Hay muchas obras que quizás empiezan con un gancho muy pronto que simplemente va fuera de la historia, como por ejemplo el caso de Indiana Jones, o hay historias cuyo gancho pues hace coincidir, y de hecho es lo más frecuente, que coincide con su punto de giro. Es decir, tienes una trama que es, yo qué sé, Link tiene que salvar a Zelda, ¿no? Y el punto en el cual empieza la historia, pues es, en plan, en que empieza la historia de verdad, es que el malo llega y raptan a Zelda y Link pues tiene que hacerse de valor e ir a por ella. Y antes de eso, pues quizás, yo que sé, tienes un día normal. Yo que sé, tienes Link pues corriendo por ahí con Zelda en el campo y de repente llega Gandalf y pum, se la lleva. Y ahí ya tienes el gancho. Pero, a ver, que me estoy perdiendo, que es que tengo el cómic este en la mano. Que... quizás tienes pues ese método que es pues meter el gancho ya con un punto necesario para tu trama, que es que la historia avance. Fíjate, empieza a sonar música de Zelda, casualmente. O simplemente meter acción por meter acción para que el lector pues no deje de hojear páginas de tu cómic. Plan, empiezas con, yo que sé, un cómic bélico, que yo que sé, trata de... yo que sé, imagínate un cómic costumbrista, ¿no? Pero que empiezas con una historia bélica porque el personaje tiene traumas de la infancia con la guerra. Y dices, pues ok, pues se puedes empezar la historia. No sé, al final yo lo resumiría con un poco in media res, que es en mitad de las cosas, como por ejemplo Indiana Jones, o simplemente con un poco más de... se me ha ido el método. Es que lo tenía en sí por aquí escrito. Bueno, que si queréis saber lo que pienso, leeros al maldito Ensis, ¿vale? Porque lo he explicado súper bien, porque estoy intentando explicar conceptos suyos y no me está saliendo, ¿vale? Leeros el maldito cómic, os lo recuerdo. Yo lo haré. Yo te hacedlo. Siguiendo, Hacedlo. Joder, estoy pegándome un monólogo y al final no estoy llegando a ningún sitio. Pero eso, que no aburro, básicamente. Yo te he entendido bien. Es esa cuestión de... Al final cada historia tiene lo suyo. Lo importante es que tengas algo que te... Que pilla al lector. Gancho. Cada historia va a tenerlo de su manera, es lo que dice. No va a ser lo mismo una película de... una historia de aventuras que una costumbrista. Entonces,
¿Cómo decirlo? A ver. No, la historia que estabas contando antes del que iba por ahí dando películas por los pueblos. Tú cuando te coges ese libro y te pones a leerlo y dices, tienes 50 páginas de simplemente el tío viajando por los pueblos poniendo películas. Pero igual es eso lo que has ido a leer ahí. Entonces es lo que te engancha. Quieres esa tranquilidad. No necesitas que haya explosiones ni que haya un drama de golpe. Simplemente quieres ver cómo es esa vida normal que tiene el personaje. Sí. Cada historia va a tenerlo de su manera. Es que no tiene que ser un gancho de golpe de efecto. Ni... Es que estoy ojeando el principio del cómic y es que es todo muy, muy normal. Es un poquito, pues yo que sé, que el protagonista tiene, pues hay una tormenta de nieve y se tiene que quedar a dormir en casa de unos que la cogen y tal, pero no es nada que digas, pero, ¡pum! Eso además tiene una cosa muy buena, que a lo mejor lo has estado leyendo así ligeramente, ah, pues mira qué bien, ay, qué bonito, tal, y cuando te quieres dar cuenta estás súper metido. Cuando te quieres dar cuenta ya te ha colado dentro de la historia. Pero es que eso quiere decir... Igual 10 páginas atrás, ya, claro. ya era el momento de explosión de la trama, era 10 páginas atrás cuando te das cuenta. Claro, pero eso quiere decir que todo... el autor ha sido tan bueno de meternos un gancho que no me he dado cuenta de que le dio un gancho. Claro, o sea, claro. Porque tiene que haber colado ahí algo que digas, oye, aunque esto esté siendo súper ameno, o sea que la conclusión que puedo sacar es que tienes que meter un gancho sí o sí, pero que el gancho no tiene que ser un golpe de efecto súper evidente necesariamente. No sé. Y justamente la historia va a tener su manera. O sea, el gancho de Migue, por ejemplo, con su cómic, yo diría que al principio la historia se toma con un humor tan, tan divertido. Y por ejemplo, tu Jack enfrentándose a Goliath y salvando el día un poquito, y de repente, pues teniendo esos. En plan, los primeros chistecillos que tenías en las primeras páginas de tu cómic, antes de que se volviera, pues, más serio, por así decirlo. El gancho es Goliath. Sí. No, el gancho lo recibe Goliath. También es verdad. Pero por ejemplo, sí, en plan, cada uno tiene su forma de hacerlo. O sea. Y es que también sabes qué es lo que pasa, que creo que aunque no iniciemos con algo, pues, aunque iniciemos con una escena de acción, por así decirlo, no significa que necesariamente vaya a estar bien. O sea, creo que también tenemos que considerar cómo están creados los personajes y así. Tengo aquí en mis manos un cómic, creo que de los peores cómics que tengo en mi colección, porque tengo otros muy malos también por ahí, pero ya no me acuerdo de ellos. Pero básicamente este es un cómic de la era de Conan, de la Belly, la reina de los piratas, uno que sacaron hace un par de años. Se me hizo terrible este cómic, muy muy malo. Tal vez algunos, espero que nadie lo conozca, solo sea yo el único desafortunado que haya leído esto. Pero empieza como con una idea pues relativamente interesante, ¿no? Con la protagonista trepándose a un barco, escondiéndose de su papá, porque ella quiere ser pirata, pero su papá no la deja. Y luego la empiezan a entrenar y matan a su papá. Y tiene que escaparse de los esclavistas que mataron a su papá y se mete a otro barco. Pero el manejo del personaje es tan pesado y tan aburrido, como que el personaje no logran hacer que te parezca simpático el personaje, o que tu crisis sea, te cause empatía, ¿no? De que, híjoles, sí entiendo por qué esta chica está sufriendo. Quiero que ella le vaya bien, ¿no? Que todo esto malo, todas estas cosas malas que le están pasando, quiero que sean enmendadas, ¿no? Porque el personaje desde un inicio no te es agradable, ¿no? O sea, no genera esta empatía con él. Entonces también es importante eso, que podamos generar un sentimiento, que nuestros personajes generen un sentimiento en el lector. Ya, fin de mi TED Talk. No. De acuerdo. Totalmente, ¿verdad? Esa es otra, por ejemplo, volviendo a esa historia que contaba Berti, costumbrista, seguramente sea, yo no la he leído, así que ahora mismo no puedo decir, pero seguramente sea el personaje sea el gancho que te ha permitido llegar, pasar esas 50 páginas hasta que, como dices, se anima un poco la cosa. Bueno, es usual, ¿no? Que sea un personaje... de interés el que lleve la historia, bueno, el que lleve ese interés,
el típico personaje misterioso que siempre tiene esa cosa que no sabes cómo se va a desenvolver luego. Claro, el gancho no tiene por qué ser una escena, sino también puede ser el personaje. Claro. Yo creo que un streaming completo podría dedicarse a cómo hacer buenos ganchos. Y analizar qué tipos de ganchos hay. Porque de momento estamos dando vueltas alrededor del concepto sin atrevernos mucho en meternos dentro, porque la verdad clasificar todo eso sería... Yo creo que se abre un mundo entero, en plan... Sí, no, y tendríamos que hacer mucha tarea, ¿eh? ¿Y cómo engancha? Eso sí, tendríamos que... Así que... Habría que preguntarle a cada autor y autora que haya en Faneo su idea, porque cada uno casi seguro va a tener una idea diferente. Oye, pues creo que voy a abrir un hilo en el foro, ¿eh? Voy a decir, oye, ¿cómo enganchas? Hágame royalties por la idea. Te doy una medalla. Ay. No, mierda, ahora lo tengo que hacer. No, hombre. Ay, le tengo que preguntar a Ship. Ship está preparando unas medallas nuevas para la web, para chorraditas y tal, y para la gente de los maindicos. O sea que tendré. Tendré que darte una hora. En fin. Así que podemos resumir este punto como: engancha como puedas. Cada historia tiene un tipo de gancho distinto. Y por favor, no metas tochos muy gordos. En plan, por favor. Y no te apresures. Y que el foreshadowing mola. Y nada. Es que vamos a cortar porque llevo ya hora y media. Al final se nos ha quedado un poquito este resumencillo que, por favor, no lo toméis como una biblia. Por favor, no lo hagáis, porque simplemente hemos estado divagando un poquito durante hora y poco. Ha quedado muy mono, ¿eh? Pero está muy mono, y no sé. En plan, yo creo que... Ha quedado precioso. Yo creo que... Sácalo y lo pones en el hilo del foro. En plan, sí, podemos decir, fíjate, unos cuatro borrachos se han reunido... Borrachos no han dicho, me encantaría estar. Unos cuatro subnormales se han reunido y han dicho esto. Por favor, destripadlo y explicar por qué esto está mal. De repente. No, pero sí, ha estado muy bien y yo qué sé. En plan, bueno, pero otro domingo parte 2, por favor, pues sí, Mordez. Es más, Marta. Pero si se apunta ella. Sí, Marta, te vienes, ¿eh? Te nos unes, que estás en el Discord. Eso. Obligada. Estás obligada ya moralmente. No hemos hecho las reglas de Twitch. Bueno, Marta me dijo a mí que quería discutir conmigo algún día. O sea que esto la obliga contractualmente y en público. Oye, vale, estupendo. Pues mira, gente, la semana que viene... Está como de lucha libre. Le están dando el reto así de... ¡Morto! ¡Nos vamos a ver la siguiente semana en Faneomania! ¡Yo en la jaula! Mira, lo que podemos hacer sí, habla Ramón. Ah, no, que sinceramente iba a decir que no me importa que hablemos de menos temas y seamos más gente, sí. si hay más ideas. Yo no sé qué idea tenéis de a lo mejor que nosotros ya no volvamos a participar en la siguiente, pero a mí, bueno, lo que es discutir con más autores, pues sí que me hace ilusión. No lo digo porque me tengáis que tener aquí todos los domingos siendo un pesado, pero sí que, por mi parte, sí que me gusta la idea de que haya más gente, aunque se hable cada uno menos tiempo. Te digo la cosa, es que simplemente esto es una mera excusa para poder estar haciendo streamings en Twitch, porque es muy divertido. Sí, claro, lo entiendo. No, así que realmente no tenemos ningún plan establecido súper serio de no, tú no puedes estar ahora la semana que viene porque tenemos planeado otra cosa, así que... Nada, pues mira, vamos a cortar por aquí, al final se nos ha quedado esto chulo. Si queréis continuar esta discusión, que se nos ha quedado muy interesante, mañana, hoy esta tarde o mañana haré un hilo en el foro de Faneo explicando un poco todo esto, y la semana que viene continuaremos con todo esto, con Marta y no sé quién más se apuntará, y a saber de lo que hablaremos, pero estamos hablando un poco de cómo hacer cómics, que es un arte que todos hacemos y que no sabemos cómo hacer bien ninguno, porque al justo final y nada, no sé, nos despedimos, hasta luego, chao. Justo acaban de venir las pizzas a mi puerta, así que qué bien ha quedado. Un placer, gracias por haberme tenido. Con piña serán, ¿no? No, esta vez no, pero tienen mejor cosas, pimentito, picante y muy cosas bien, así muy guay. Bien. Pero tú eras lover de la pizza con piña. Sí, yo soy de a favor de que la pizza da igual, es un concepto social. Muy bien. Que... Pues nada. A mí no me gusta con piña, pero tampoco voy a matar a nadie que le guste. Mira, ese es el equipo. Ese es el punto. O sea,
cuando yo digo pizza con piña, sí, ¿no? Es, ¿respetas la pizza con piña? Porque hay gente que... Sí, eso es. Ahí. En plan, porque yo... A mí mientras no me la hagas no haga comer, a mí que más me da lo que comas tú. Hay gente que le echa huevo frito a la piña. Digo, a la piña, verdad, a la pizza. A la pizza, a la pizza. Que le echa un huevo frito por el centro y yo digo, mira, si te lo comes tú, pues te parecerá rico o le porté. Yo no me lo voy a comer, pero te lo tolero. Ya está. Eso sí, la gente que echa chocolate a la pizza, pero no pizza de chocolate tipo una crepe, no, no, no. Una pizza con jamón y queso y luego le echas chocolate por encima. Eso no me sirve. Empiezas a rozar la legalidad. Ay, pizza con Doritos. Mira, Maye, no sigas hablando que te baneo. Venga. No, yo estoy de acuerdo con Maye. Pues te baneo a ti también, Maye. Baneo a mí también. Yo estoy dispuesto a morir. Ya no, no vuelves a... No lo he probado, pero no por supuesto que es válido. Venga, adiós.